Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy les voy a preparar un atole de rompope. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 cucharadas de azúcar morena. Yo aquí tengo azúcar mascabado. El azúcar mascabado es mucho mejor ya que contiene menos químico. La blanca contiene demasiado químico y es mala para nuestra salud. Vamos a utilizar 3 cucharadas de maicena, la marca que ustedes tengan en su país o en casa. Medio vaso de leche, el cual vamos a utilizar la marca que ustedes tengan en casa o la marca que ustedes encuentren. Las 3 cucharadas de maicena la voy a incorporar en mi medio vaso de leche y la voy a mover hasta disolverla. Vamos a utilizar medio litro de rompope. ¿Qué marca de rompope? La que ustedes encuentren en su país. Una barrita o rollito de canela. Vamos a utilizar 1 litro de leche. La leche debe de ser la marca que ustedes encuentren o la leche de su preferencia. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo mi recipiente donde vamos a preparar el atole. Voy a prenderle al fuego. Vamos a incorporar la leche. Vamos a incorporar el rollo de canela. Voy a agregarle las 3 cucharadas de azúcar. A mi medio vaso de leche le voy a incorporar la maicena. Le vamos a mover hasta que se disuelva. Aquí ya empezó a hervir nuestra leche y ahora le vamos a agregar la maicena. Vamos a estarle moviendo y le vamos a agregar lo que es el rompope. Vamos a estarle moviendo y no le vamos a dejar de mover. Lo vamos a dejar hervir por 5 minutos. Es mucho más rico y delicioso preparar nuestro atole en casa que comprarlo ya hecho o comprarlo en la calle. Me gustaría que estuvieran aquí para que percibieran el delicioso aroma del atole. Voy a probar mi atole de rompope. Quedó realmente exquisito. Hasta pronto, su amiga Mita. Long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come